El vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, al ser cuestionado respecto al posicionamiento que existe sobre las personas que han decidido emprender el camino de peregrinación bajo sus propias condiciones, expresó lo siguiente: la institución que representa ha decidido cancelar este tipo de actividades durante este año para apegarse a las condiciones sanitarias y hacer frente a la contingencia por coronavirus. Por lo tanto, quienes realicen el traslado lo hacen bajo su propio riesgo y ponen en peligro sus propias vidas y las de sus familias, motivo por el que extendió un llamado solidario y atento a quienes realizan tal actividad a que reconsideren sus acciones, porque dijo, también hay que recordar que la peregrinación, más allá de ser un acto de trasladarse de un punto a otro, es un proceso espiritual que puede realizarse desde otro tipo de ámbitos. Las personas que han decidido participar o caminar bajo su propio riesgo, solamente recordarles que esta no es la peregrinación anual. Esta no es. A lo mejor piensan que se está participando en la peregrinación. No es la peregrinación anual. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos. Segundo, están poniendo en riesgo su vida y la de sus familias. De la manera más atenta y solidaria, yo les pediría que reconsideraran su actitud y reconsideraran su participación. Imágenes de Manuel Tovar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.